es el centro de acopio masivo de ayuda humanitaria que habilitó la Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco. Forma parte de los 8 que se instalaron en las entidades colindantes con Guerrero y la Ciudad de México, donde diariamente se reciben productos no perecederos y artículos de limpieza para armar despensas y paquetes de apoyo. A casi 2 semanas de la tragedia en Acapulco y poblaciones aledañas, piden que la ciudadanía se solidarice, pues aún faltan miles de personas que no han recibido ayuda. En Puebla, hay 100 voluntarios divididos en 2 turnos quienes reciben los donativos, clasifican y arman las cajas con despensas. Hasta el momento, Cruz Roja Puebla ha reunido 11 toneladas de ayuda. Sin embargo, hace falta más aportaciones de productos no perecederos cuya caducidad no sea menor a 6 meses. Ahorita nos hace falta mayonesa, nos hace falta sal, nos hace falta sopas en bolsa, nos hace falta mermelada, café soluble, chocolate, atole en bolsa de 47 gramos. Y lo tenemos clasificado por alimentos, higiene personal, higiene del hogar y de esta parte a sus espaldas todo lo que es bebés. Es importante destacar que Cruz Roja no recibe agua embotellada debido a que en la zona cero hay plantas potabilizadoras, lo que permite agilizar y garantizar el traslado de despensas. Plantas potabilizadoras que están ya en Acapulco de servicio y eso cubre una parte obviamente de la necesidad. Quienes gusten aportar pueden ir al centro de acopio ubicado en la Escuela de Enfermería de Cruz Roja Puebla de lunes a sábado de las 9 a 19 horas y domingos de 9 a 15 horas. Con uno, Genaro Cepeda.